Bienvenidos a la segunda parte de este especial de Corazón a Corazón. Soy Keren Ríos. Hace 11 meses Canal 10 me brindó la oportunidad de tener un espacio para compartir historias de vida, mensajes de éxito y eventos exclusivos de la Riviera Maya. De eso se trata este programa. Y a continuación los invito a recordar juntos lo mejor de cada encuentro, en donde podrán ser testigos del gran trabajo que realiza el departamento de edición al eliminar los errores de invitados y también los míos, pero de los que más he aprendido. Espero que lo disfruten. Todo el mundo, efectivamente, como dices, vive ciertas heridas que son comunes a toda la humanidad, ¿no? Es como el de dónde vengo a dónde voy, es una herida existencial, pero no todo el mundo la vive con la misma intensidad. Hay gente que tiene esos pensamientos, ese ruido en la mente, pero no le impide ser feliz o disfrutar de la vida. Y gente para la cual esos cuestionamientos le hacen tanto ruido que no le dejan ser feliz para nada o incluso los deprimen. Y finalmente lo que yo puedo ver es que no es como una tienes que decidir ser feliz, toma la decisión. Sí, yo no lo veo como una decisión. O sea, sí hay una parte consciente, pero muchas veces es el inconsciente el que no nos permite ser felices. Alguien que llega conmigo libera muchas cargas que le facilitan el trabajo interior, que le facilitan el darse cuenta, quita ruido de la mente. Es mágico, pero no pretendo que sea misterioso. Al contrario, que genere la mayor conciencia posible. Pero sí hay gente que viene con una lista de temas. Es que me pasa esto, esto y esto. Y yo suelo decir, bueno, lo tengo en cuenta por reprogramar lo que sea que pueda estar en relación a lo que se libere. Pero finalmente yo hago un escaneo del sistema familiar y después un escaneo del cuerpo buscando las cargas principales que uno está tomando. Y sí, es cierto que más que lo que ahora en este momento le está pasando a mi paciente, lo que salen son temas de vida. Lo que estoy cargando en mi sistema familiar son temas de vida, temas existenciales, temas de por qué siempre me pasa esto. Si a mí me dijeran, y lo voy a decir en televisión, oye, ¿tú qué eres? Yo diría, exorcista. ¿Por qué? Porque según yo, estoy ayudando a que se liberen partes de nosotros que han quedado atascadas, o sea, que han quedado no integradas con nuestro espíritu. Entonces yo suelo explicar, no es que haya un muerto en el infierno y yo lo libere y lo... No. Nuestro espíritu, vivos y muertos, está en la presencia de Dios. No puede ser de otra manera. Pero la mente se pierde en sus pequeños dramas. Yo tengo todo para ser feliz, pero tengo tantas películas en mi mente de pequeños dramas que no me dejan, son ruido que no me deja ser feliz. Entonces la muerte libera casi todos esos traumas, pero algunos pueden quedar enganchados. La vida humana no es acerca de solamente estar bien, es acerca de crecer. Y el crecimiento no es lineal, no es de estoy cada vez mejor, es una espiral. Contacto con una luz adentro de mí, y esa experiencia de conciencia, de me di cuenta de tantas cosas, me ayudó a entrar más profundo en mi sombra, o en la sombra de mi familia. Y transité y viví esa sombra por alguna razón, me sentí todo esto dentro de mí, y cuando por fin logré entenderlo, ponerme por encima de ello, trascenderlo, o darle un sentido, entonces tomo una conciencia mayor, me doy cuenta de aún más cosas. Y eso me permite ir más profundo en la sombra. La evolución es así, espiral. Vamos avanzando, tomando la luz y la sombra, como en el Li Qin, en el oráculo, en todo, la respiración, el mar, todo en el mundo, todo en el universo es inhalar y exhalar. Pero a veces se manifiestan cosas de otras vidas. El otro día en DF, una chica, es que mi vida cambió después de verla, pero quería otra sesión, por el tema de pareja, ¿no? Y aunque todo lo que trabajamos en la primera sesión podía liberar temas de pareja, sin embargo, en esta otra segunda sesión, apareció como si ella trajera un hombre pegado con ella, viéndola con un amor infinito, pero era como si ella trajera como la presencia o la idea o el espíritu, llámalo como quieras, de una pareja de otra vida. Como si ella trajera esta idea de una pareja, de un hombre que la ve con todo el amor y hubiera una lealtad o una promesa ahí, de siempre estaremos juntos o algo así, porque ahí no había culpas ni nada, era un amor infinito. Y entonces lo que hacemos es liberar el decir, ok, para mí está bien, tú ya no me debes nada, estas promesas quedan cumplidas, cuando nos encontremos de nuevo, que sea en libertad. Y hasta entonces te dejo ir. Es como liberar ese espacio. Porque mientras tanto mi inconsciente dice, no. La gente dice, tengo miedo al compromiso. No es miedo al compromiso, es que ya estoy comprometido con otra cosa a nivel inconsciente. Entonces, esta presencia que está con nosotros, me permito dejarla ir para que entonces pueda llegar alguien a mi vida a tomar ese lugar. Además, sabrán los criterios y la...
¿A qué te refieres? Sí, sí, están haciendo mucho ruido. Sí, y yo. Sí, no. Ruido. Sí. Okay. Creo que ya. Retomamos. Corte y corte y no quedas. Me tienes así. Bueno. Cuando gustes. Me siguen grabando, ¿va? Sí. Ah, ok. Es corazón a corazón. Hoy las. A ti. ¿Qué te estaba diciendo? Estábamos platicando. Ah, los voluntarios. ¿Por qué? No te preocupes. Vamos a volver a empezar porque me atoré con dos pensamientos. Y como los sigo los estereotipos, sigo casada. Sigues ahí, sigue. Y voy a seguir. Muy bien. Estereos y las. Estamos de regreso en el especial con lo mejor de corazón a corazón. En este segundo bloque veremos los encuentros sobre el autismo cuando entrevisté a la terapeuta Leticia Maya de la Fundación Jorge Alan y en donde me comparte más sobre esta asociación dedicada a la detección y el tratamiento del trastorno del espectro autista. Además, volveremos a vivir el encuentro que sostuve con el escritor y conferencista Mario Borgino, quien nos comparte consejos básicos para mejorar nuestras finanzas personales. Leticia Maya es una terapeuta ocupacional con años de experiencia en la materia y asegura que no hay síntomas que determinen el autismo, sino más bien características que pueden ser detectadas. Son niños que empiezan su desarrollo normal, pero a partir del año y medio empiezan a ver como estas pérdidas de lenguaje, cosas que te comentan los papás en la historia clínica, que era un niño que empezaba ya a balbucear, era un niño que probablemente ya decía algunas palabras y de la nada deja de hacerlo. La parte del contacto visual, muchos, la gran mayoría, no tienen este contacto visual que lo mantengan. Pero no quiere decir que sea como una, si no lo tienen, tiene autismo. Es como una de las primeras señas o signos de alarma que tenemos que tener muy, muy claros y muy en cuenta. La otra es que son niños que nos mencionan que son muy inquietos o lloran mucho cuando son de bebés y no hay una razón aparente. Ya han sido valorados por un médico, han checado infinidad de cosas y no hay como una causa aparente. Son niños que tienden a ser un poco irritables, ya que mucho del impacto del área de integración sensorial es así fundamental, una de las áreas que nos permite poder llegar al diagnóstico. Niños que no toleran ser tocados, no porque no lo quieran, simplemente no están procesando los estímulos de forma natural o de forma normal como cualquier persona. Actualmente todo lo que se ha investigado y todo lo que se sabe de autismo, de lo que está funcionando, ha sido a través de los chicos que fueron diagnosticados en los 80s y ya están platicando, ¿no? O sea, de paciente a paciente. Se tienen muchas hipótesis. Ahorita una de las hipótesis más fuertes es la parte genética, que sí se ha detectado que personas con autismo o papás con Asperger tienen familiares con autismo. Entonces, ahorita es una de las hipótesis más fuertes, pero en sí todavía no se desconoce la causa. Por este motivo, padres de niños con características del espectro autista desconocen en la mayoría de los casos de la condición que pudiera estar presentando su hijo, como Alicia, quien tardó 10 años en obtener un diagnóstico certero. Fíjate que sacando esos estudios me voy con un neurólogo pediatra en el DF. Muy bueno según y demás, ¿no? Y ahí me dice el neurólogo, ¿sabe qué? Ya después de que lo revisó y vio los estudios que yo le había sacado, me dice el neurólogo, ¿sabe qué, señora? Su hijo tiene retraso mental. Y yo, o sea, ay, no, todavía me acuerdo y hasta me dan ganas de llorar. Los papás entran en una situación importante de lo que te decía, una crisis a lo mejor económica, emocional, social, y
Y esa contención es importante. Entonces, son 35 familias, más que 35 niños, los que estamos atendiendo. Y estamos viendo la manera de crecer para darles más talleres, pláticas, cursos, ayuda, ¿no?, en diferentes proyectos para incluso económicamente, pues lo que hacen lo podamos transmitir para generar un recurso. La idea de que se cuente con un diagnóstico certero en un niño, independientemente de si eso no es, es para dar, saber hacia dónde ir, darle sentido a las necesidades que va a requerir ese niño. Dentro del proceso de la búsqueda de los papás, de qué es lo que le sucede a su niño, que lo reportan muy inquieto, que lo reportan poco tolerante, que no habla para la edad que tiene o que se esperaba que hablara, es importante saber que los papás atraviesan un viacrucis, o sea, conductas de desarrollo que no quiere decir que estén mal o que algo orgánico esté mal, sino este impacto de procesamiento es diferente. Por eso, cuando decimos que el impacto en áreas no es que estén dañadas las áreas. Si digo el impacto en lenguaje, no es que el sistema de lenguaje esté mal o le haga falta algo a nivel oral, sino simplemente el proceso, la organización de toda información para poder emitir una respuesta no es el adecuado, no está procesando esa información. Hagamos que nuestros niños con autismo estén cada día menos ausentes y un poco más presentes. Vamos, juntos por un desafío. Fundación Jorge Alan. Yo soy un experto en poder ayudar fundadores, dueños, líderes de empresas. Y he observado que la gente que son buenos en administrar sus finanzas personales, en general son buenos líderes también. O sea, nunca he observado un líder que tenga muchos problemas financieros, porque la lógica, lo que tiene que ver con los principios básicos de la administración personal o la administración de negocio, son exactamente los mismos. Si tú quieres vivir de los negocios, tienes que estar rodeado del mundo de los negocios. No quiere decir que en el 100% se dé, pero reduces en las leyes de las probabilidades, es por aproximación. No hay 100%. Te puede salir mal. Sí, pero tengo más probabilidades yo que otro. La suerte es un elemento que se puede programar. Es decir, las personas que más juegan a la lotería son los que más probabilidades tienen de sacar la lotería. Así funciona. Y tienes que ser muy necio, terco, obsesivo y claro en lo que tú quieres. Se da por ser perseverancia y por obstinación. Así funciona la vida. Tu salario jamás te va a hacer rico. Nunca vas a ser rico con tu salario. Pero con el producto de tu trabajo, sí. Es decir, con el dinero que generas y el excedente que generas invertido, ese dinero bien invertido en activos, si lo inviertes en activos, esos activos te van a generar dinero en la dimensión del tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Una persona rica entiende que el dinero no es para gastar, el dinero es para invertir. Se gasta una parte y la otra se invierte. Puede ser un rico generador de ingresos y un pobre generador de riqueza. La gente debe salir de la trampa de ganar y gastar. Déjame decirte, hay un estudio sobre los países de cómo piensan acerca del dinero. Los países nórdicos, Holanda, Suecia, todos esos países, Noruega, se ha comprobado que ellos observan al dinero como recurso. Los países latinos, España, Italia y todos los países latinos, Latinoamérica, ven el dinero como una necesidad, tiene una connotación emocional. Lo trabajé, merezco comprarme algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esas botas me las compro, esa bolsa me lo compro, ese carro me lo compro. Sí, tienes el dinero, pero mejor inviértelo, no te lo gastes. Mente de rico es que tú entiendas que el dinero se tiene que invertir en activos que produzcan. Entonces, es cambiar la mente. Otro de los consejos de Mario es tener todo bajo control y se refiere a realizar una lista para hacer las compras del supermercado.
postergar algún antojo una semana. De esta manera, la ansiedad provocada por las emociones que genera nuestro cerebro puedan disminuir o desaparecer. Llevar un control semanal y mensual de los gastos y así lograr mantener un registro y analizar en qué gastamos el dinero. Si lo cortas ahí. Ok. Regreso en este especial con lo mejor de corazón a corazón, recordando cuando viajamos a Tulum para asistir al Vegan Fest, en donde el calor se convirtió en un reto para la grabación, pero aún así se lograron entrevistas que sin duda quedarán en mi memoria, como la de Claudia Lizalde y su esposo Eamon Milan, y Marco Antonio Regil, a quien admiraba desde que era niña. Tampoco podría olvidar el miedo que vencí al meterme a los cenotes de Casa Tortuga. Tulum Vegan Fest surgió luego de un retiro de yoga de 30 días consumiendo vegetales crudos. Es el resultado de la inspiración de tres amigos que, en su inquietud por compartir los beneficios de llevar una alimentación basada en plantas, lograron reunir a celebridades, chefs, personalidades de YouTube, médicos y atletas que llevan años con este estilo de vida en un mismo lugar, para transmitir los conocimientos y despertar los cuestionamientos necesarios entre quienes deciden cambiar su alimentación. El vegano ya no consume nada que sea de origen animal, ni leche, ni queso, ni huevo. Mi dieta no estaba completa, no me estaba sintiendo al 100, y me sentía yo inflamado, sin energía. Decía yo, bueno, si la dieta vegetariana es muy buena, ¿por qué me siento así? Empecé a investigar en el año 2003, 2002, sobre una dieta vegana. Y dije, bueno, no consumen lácteos. Y ahí fue donde a mí me llamó la atención y lo apliqué para mí. En 3 días me sentía maravilloso y de ahí decidí, el siguiente restaurante que yo haga tiene que ser algo vegano, ¿no? Nosotros como activistas lo que proponemos es que todos tenemos poderes. No superpoderes como los superhéroes, sino todos podemos ser héroes y tenemos un poder. Yo, por ejemplo, tengo el poder de diseñar, o el poder de comunicar, o el poder de reclutar gente. Y hay otros que tienen el poder de saber hacer leyes, el poder de... Tenemos ese poder. Y así 5 personas hace 3 años logramos circos sin animales en todo el país. 5 personas sin dinero, 5 personas sin contactos políticos, sin contactos con celebridades, solo queriendo hacer las cosas y haciendo un plan. Somos una organización que hace planes, que hace estrategias y al final así logramos las cosas. Entonces, por la razón que sea, por lo menos considérenlo, hacerlo un día a la semana es suficiente, van a aprender todos los beneficios que tiene y lo que le hacen al mundo. Dejar la carne no tiene absolutamente ningún impacto en la salud humana. Tenemos por lo menos 25-30 años de investigaciones científicas que demuestran que al dejar la carne, la salud del ser humano mejora, ¿no? Sabemos que es un factor indispensable en la regresión de la enfermedad coronaria aterosclerótica, la deposición de grasa en las arterias. También hemos visto que el dejar las carnes rojas, las carnes procesadas, pueden reducir entre un 15 a un 18% la incidencia de cáncer de colon. O sea, es decir, tiene múltiples beneficios, ¿okay? Y está plenamente demostrado por cientos de estudios que el ser humano puede vivir sin carnes rojas, sin ningún problema. Sin embargo, el alimentarte una dieta basada en plantas te permite estar delgado, te permite estar atlético, te permite estar siempre sintiéndote bien y obviamente llegar a poder realizar esto es mucho más fácil. Todas las frutas, todos los vegetales, particularmente los vegetales de hoja verde y de gran color, linaza, otras nueces y semillas, leguminosas. Leguminosas es un alimento que está asociado a una increíble longevidad, tenemos estudios científicos que lo demuestran también, y cereales integrales en su más pura forma, arroz integral, cebada, avena, etc. Esto no debe faltar.
y un suplemento de vitamina B12 para todas aquellas personas que quieran adoptar una dieta basada en plantas. You know, I had issues when I was playing. I had high blood pressure, tendonitis, and, you know, I didn't want to be the next one to die at 56. So my wife told me about being vegan and changed my whole mind and just educated me on it. And I've just been rolling with it ever since because I didn't want to, like I said, after I did some research, I found out that I was causing my own illnesses by eating meat. Una de las influencers más reconocidas de los últimos años en las redes sociales, especialmente en YouTube, es Giovanna Mendoza, mejor conocida como Rovana, por el significado de crudo, raw, combinado con su nombre, quien es pionera del festival y además ha documentado en la red la transformación de vida que la motivó a compartir con más de 1 millón de seguidores en Instagram su forma de ver el mundo a través de una alimentación al natural. Yo cambié mi vida hace 4 años y medio cuando me di cuenta que sentía yo que necesitaba un cambio, quería algo diferente en mi vida, me quería sentir mejor. Entonces probé la dieta cruda y vegana y empecé a sentirme increíble. Yo pensaba que la manera que me sentía antes me sentía bien, pero cuando probé ese estilo de vida realmente sentí lo que es sentirse vivo. Y eso fue lo que me motivó a seguir. Si lo ves como una dieta, no va a funcionar porque te vas a enfocar nomás y como típica dieta y lo vas a terminar y vas a volver a comer carne. Velo como un estilo de vida, entra con una mente abierta, que vas a probar cosas diferentes y cosas nuevas y que va a ser algo divertido. No porque sea diferente es malo. Es algo diferente nomás, hay que probar. Todo tiene que ver con educación. A final de cuentas, haz tu research, métete a YouTube, métete a la computadora. Ya, por eso. Nada escondido. Ahí estamos nosotros y como pueden ver, nos divertimos muchísimo en la cocina. A mí se me van volando la zanahoria, pero a él no, así que vean sus videos. Pero no, al final de cuentas es haz tu research, haz tu tarea, para que tú sientas cómodo haciendo el cambio, porque no nomás porque alguien te lo diga lo vas a hacer, y hay tantas formas de hacerlo que uno a veces se pierde, así que en la manera que te sientas cómodo. Seguimos en el Tulum Vegan Fest, en el tercer y último día donde conoceremos los secretos de una pareja de famosos para mantenerse unidos, en sintonía y equilibrio. Nos comparten consejos prácticos para tomar en cuenta a la hora de estar en una relación. Bueno, yo soy Claudia Lizaldi. Yo soy Eamon Nilan. Somos esposos. El tema del trabajo espiritual y de la nutrición correcta, pues nos ayuda, como dice Claudia, a estar mucho, mucho más sensibles, a sensibilizarnos a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a ser congruentes con nuestras intenciones y a poder escucharnos, a poder soportarnos, apoyarnos, tolerarnos, perdonarnos, amarnos, porque no tenemos la densidad que un cuerpo tiene cuando come cosas muertas. La verdad es que yo creo que la tolerancia, el saber que todos tienen el derecho a su proceso y desde el amor, entender ese proceso, respetar ese proceso, creo que permite una mayor armonía en la relación. Así es. Yo cuando me casé con Eamon, él se casó con una conductora de televisión vegetariana con ciertas condiciones y en el proceso esta mujer se la convirtió en actriz y ahora se la convirtió en vegana. Los invitamos a que se escuchen, a que escuchen el corazón del otro, vayan de corazón a corazón conectando como este espacio, porque eso es lo más importante que tenemos como seres humanos, esa resonancia en el amor, vivir en el equilibrio, ni en la mente, ni en las entrañas, en las tripas. Vive en el corazón, vas a estar mucho más en balance y sin lugar a dudas vas a crear una historia fantástica para tu propia experiencia vital. La participación del reconocido conductor de televisión Marco Antonio Regil dentro del festival ha sido fundamental para la credibilidad del mismo y con su experiencia como vegano desde hace 15 años, conferencias para transformar tu vida y su inigualable carisma ha hecho de cada edición un aprendizaje constante. Crece la conciencia, crece la compasión y crece la información, la educación. Y pues a menos que quiera cerrar los ojos, hay gente que yo conozco y los respeto mucho, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero hay gente que no quiero ver un video de esos. Digo, ¿por qué? Porque si lo veo no voy a poder comer carne de nuevo. O sea, sabes que hay algo terrible ahí, pero prefieres seguírtelo comiendo, ¿no? Estaba hablando con el doctor Mauricio González, que está aquí en el festival y con el que hemos hecho muchos programas de radio en internet, en mi podcast, que está en marcoantonioregil.com,
hicimos un episodio que va a salir muy pronto sobre la verdad sobre los embutidos, que dentro de todos los alimentos pues son lo peor de lo peor de lo peor. Salchichas, jamones, tocinos, porque es carne, pero es altísimamente procesada. Y entonces él me platicaba que él hizo sus prácticas como médico, y como, no como médico, porque él estudió nutrición también. Entonces, no sé si fue en la carrera de medicina o en nutrición, creo que fue como nutriólogo, donde tuvo que ir justamente a aprender a preparar estas cosas para darse cuenta. Entonces, empezó a hacerlo y le dice que le ardían los ojos porque hay una bola de químicos y cosas. Y le dijeron, no, tienes que ponerte lentes. Si no te pones lentes, pues, te puede dañar tu vista. Entonces, imagínate, estás cocinando un alimento que te puede dañar la vista por los químicos. Y la gente se lo mete en el cuerpo. Entonces, un tomate, un aguacate, una espinaca, una quinoa, un arroz, unos frijolitos, pues, ¿a poco te tienes que poner lentes porque te van a hacer? Al contrario, abres más los ojitos porque los colores son preciosos. Los cenotes se formaron por un meteorito que cayó en Yucatán hace unos 11.000 años, ya es muchos años. Entonces se formaron los cenotes acá en esta parte de Quintana Roo, en Yucatán, en Cuba, en Florida y en la República Dominicana. Entonces, antes de que cayera el meteorito, esta parte de Quintana Roo, y Yucatán estaba cubierta por agua, ¿no? Entonces cuando cayó el meteorito se extinguieron los dinosaurios y todos los animales que existían, ¿no? Los de la era de hielo y todo eso, y el mar se fue para atrás, ¿no? Entonces, por eso esta parte acá es muy caliza, la roca es muy caliza, porque cuando cayó el meteorito, todo se calcinó. Why don't you be you, and I'll be me. Never think it's wrong. Leave it to the breeze. Let the ashes fall. Forget about me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you, and I'll be me. Gracias por haberme acompañado a lo largo de este año en las aventuras de cada grabación. Muchas, muchas gracias a toda la gente que creyó en este proyecto y a quienes se han sumado. Aún hay mucho por compartir y seguimos trabajando en eso con nuevas entrevistas, destinos y más personajes. Y mientras eso sucede, quiero invitarlos a ingresar a nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram pueden acceder a fotografías y material de cada programa. Nos encuentran como De Corazón a Corazón. Por ahí seguimos en contacto. Hasta la próxima.